vivo transmitiendo desde el Dogma. ¡Buenas noches! Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Juan Ramón Palacios, madre y padre soltero de este proyecto, este hijo que ya cumplió la mayoría de edad llamado Desvelados. Es un honor para mí estar presentes con ustedes como cada miércoles desde el Dogma, presentando tanto a bandas consolidadas como a bandas emergentes. Hoy tenemos grandes bandas, no sin antes comentarles que la próxima semana ya este sábado. ¿Cuál próxima semana? ¿Es este sábado? ¡Este sábado es La Machaca! No se lo vayan a perder, viene Caifanes, va a estar Pocahontas, va a estar muy bien. 30 Seconds to Mars, va a tocar Inspector, va a tocar La Plastiloca. Va a estar muy, muy bien La Machaca, no se lo vayan a perder. Últimos boletos, 99% de boletos vendidos. Y luego, el 7 de julio, en Saltillo va a ser El Zapal. No se vayan a perder El Zapal, va a estar muy bueno ese festival. Los Quehaceres de Mamá van a estar tocando ahí. Va a estar tocando también Café Tacuba. No, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, El Gran Silencio y El Tri van a estar tocando en El Zapal, no se lo vayan a perder. Bueno, gracias a toda la gente que está compartiendo ya las publicaciones, mucha gente conectada, Julio César de León, Limón Fragole, Alfredo, José Alfredo Armendari, saludos a Carlos Acevedo, bien presentes, muchas gracias. Bueno, pues nomás para recordarles, cada miércoles tenemos esta ventana abierta para ustedes aquí en El Dogma, para escuchar a nuevas bandas emergentes. Y luego los jueves aquí en El Dogma tienen noches biker, para que se den la vuelta al barrio antiguo, se pone muy padre ahí donde estacionar tu moto, en lo que quieras venir, va a haber muy buena música, y el viernes va a haber homenajes y tributos a varias bandas, para que se descuelguen aquí al Dogma. Pero te recuerdo, 25 de julio, miércoles, va a estar tocando aquí la Cumbancha y Ali Mazare. El 25 de julio, Crazy Lazy. El 21 de julio, Los Ciriguayos. El 4 de julio, Galactic Beans. Y el 27 de junio, ese miércoles que México juega contra Corea, el 27 que juega ya sea su primero o segundo lugar de grupo, pues bueno, va a estar tocando Cóctel, va a estar en este lugar, no se lo vayan a perder. Y hoy es un honor para mí volver a presentar a estos amigos. Han pasado, me sentí como la viejita de Titanic. Solo han pasado 78 años. Han pasado no me acuerdo cuántos años, pero fácil como 50 kilos de la última vez que tocaron en Desvelados. Ellos fueron la primera banda en tocar, debe haber sido julio del 92, si mal no recuerdo. Fue la primera de muchas bandas que pisaron el escenario de Desvelados Televisión. Y ahorita ahí arriba en la entrevista al carbón vamos a estar platicando muchas anécdotas con ellos. ¡Fuerte el aplauso! Se vale ponerse de pie, aventar chones, brasier con confianza, para recibir a La Tupolla. Buenas noches. Gracias, Desvelados, nuevamente, La Tupolla. We'll be right back.
Gracias. Gracias, gracias Desvelados por tenernos nuevamente. Esta canción es algo de lo más representativo de aquellos años, con lo que más nos conoce la gente, y esto se llama El Ídolo. Oigan, me subí, José Luis, a la entrevista al carbón y está diluviando, está lloviendo bien cañón, pero ya pusimos toldo, porque la carne asada, llueva, truene, relampague, tiene que haber carne asada. ¡En el bajo! Roberto Méndez. Fuerte el aplauso, Roberto, por favor, grandote. Se oye con madre, Robert. Gracias. Como si no hubieran pasado 30 años. Fueron 25. 25 años, muy bien. ¡En la traca, Rulli, también! ¡Fuerte el aplauso! Master, qué bárbaro. Muchas gracias por la invitación. Qué bárbaro. O sea, increíble el playback. Muchas gracias por la invitación. Otra vez, todo chingón. No, caño, qué bien toca este güey. José Luis, muy bien, güey. No, gracias. Pues ahí haciendo el esfuerzo ya no es lo mismo, pero con todas las ganas y el amor. Sí. Y en la guitarra, Mauricio, fuerte aplauso, Mauricio. Oye, muy bien, Mauricio. No, gracias, güey. Un gusto estar aquí. Yo pensé que no iba a tocar nunca.
¿Nada más tocaron una vez en Desvelados? No, dos. Tocamos en la primera vez y luego en la Almada de Oro. Es correcto. Creo que es, no, tocamos tres. Tocamos después y luego la Almada de Oro. Tres veces. Y falta Willy. ¿Dónde está Willy Salinas? Él estaba al principio, estuvo, sí. Míralo, ahí anda. Ah, ahorita lo invito a la entrevista al Carbón para que nos... Él fue el primer guitarrista y luego se fue a Recuerdos de María, ¿no? Algo así. Sí, a otro grupo. Hazte cuenta que me acuerdo como si fuera ayer. No, qué gusto ver a la Tupaya otra vez juntos. Terminando esta rola, fuerte el aplauso a la Tupaya grandote, por favor. Oye, ¿tus 14 hijos vinieron? Todos, todos. No había tele. Oye, había Desvelados, pero se acababa a las 2 de la mañana y quién sabe qué hacías después. Lo que seguía era, no se puede decir. Pero hay video. No, no es cierto, no existía. No había ni YouTube, hombre. Bueno, como el pobre vato en Alemania, de veras. Malditas redes sociales. El vato se quiere ir a divertir a Alemania y lo buscó hasta Coppel, el FBI. Todo mundo en Rusia lo encontraron allá con Atila, o cómo se llamaba el vato con el que andaba, con una rusa ahí, pero bueno. Tenemos dos músicas, luego hablamos del Mundial, porque México está para hacer cosas grandes en el Mundial, pero aquí está, más música y más buen rock. Vamos a presentar esta banda, terminando esta rola se suben a la entrevista el Carbón, ¿va? ¡Ellos son La Tupaya! We'll be right back.
Gracias. Gracias, muchas gracias. Pues llueva, truene o relampague, siempre, siempre vamos a estar prendiendo el carbón. Está lloviendo bien cañón, está empezando a diluviar. Pero queremos saludar a Miki García del Toro, a Hugo Enrique Nuncio, a Jimmy Williams, a Edgar Mata, a toda la raza que nos está siguiendo en la transmisión. Y quiero recordarte que llueva, truene o relampague, Weber tiene para ti los mejores asadores, precisamente para hacer una gran, gran carnita asada. No importa que esté lloviendo, puedes hacer unos ribeyes matones. O si tienes bronca para prender el asador porque, ay, es que está lloviendo y el carbón está mojado. Sin problemas, con uno de gas, una chulada, el Spirit 2. Ahí tiene su tanquecito y te mantiene la temperatura súper ultra constante. Mamalones Green, el capitán Rolando, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, aquí cocinando, no importa la lluvia. Los asadores nos ayudan muchísimo a cocinar, la verdad. Oye, ponle la luz aquí, Irving, por favor. Mira nomás el chicharrón de ribeye que se aventaron. El chicharrón de ribeye que se aventaron estos muchachones, increíble. Sí, es un chicharroncito con cebito de res. Lo dejamos ahí como una hora. Y esto es pues la bandera apoyando el mundial para que venga México a apoyarle al campeón. Excelente. Y allá, bueno, pues tenemos unos cirloncitos. ¿Y acá qué hiciste acá con el tuétano? Acá estamos haciendo una salsita borracha con tuétanito. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, recuerda que la carne más rica del mundo es la de Más Abasto, y Más Abasto la puedes encontrar precisamente en la calle Juan Méndez, entre Espinosa y Ruperto Martínez, y también puedes encontrarla en Almazán, ahí casi esquina con Barragán, para que vayas a Más Abasto, que aparte de que tienen platos desechables y vasos y un montón de latería y todo, tienen la carne más rica del mundo. A ver, bríncanse por ahí con cuidado con el cable o denle la vuelta por atrás. ¡La Tupaya! ¡Fuerte el aplauso, La Tupaya! ¡Oh! Acá, acá de este lado, para hacerles la entrevista bien rápido. Muchas gracias, Tupayos, para que no se me mojen. Vente, Mauri, vente, Mauri, vente, Mauri, por acá. A ver, ¿ustedes sí se habían juntado a tocar o no? ¿O no? Teníamos 24 años de no tocar juntos. Tocamos hace 2 meses, ¿no? En el Escena. En el Escena, y es todo lo que traemos. Sí. Y 2 ensayos. Y 2 ensayos y ya. Y ya. ¿Y de quién fue la idea, mi Ruli, de venir a tocar a Desvelados otra vez? Fue, pues, dijo Roberto, fue el que nos invitó, nos dijo, ¿qué onda? Se va a armar otra vez el Desvelados. Y perfecto, o sea, es cuestión ya nada más de ponernos a darle en chinga y organizar otra vez toda la cosa. Pero pues tú no batallaste, o sea, traes el metrónomo adentro. ¡Qué buena traca, güey! Mis respetos. Desde que empezaste a tocar desde el principio, siempre te dije que eras un baterista extraordinario y ahora más. Muchísimas gracias. Tú sabes, ya nos hemos topado por ahí. Sabes que con todo mundo toco, con quien me inviten, con que donde esté el hueso, ya sabes. Muy bien. No hay otra. Y llueva, trueno, relampagué, va a haber rock. Para variar otra vez, lloviendo, ¿no? Y sí. Que nos cuente la historia contigo y... Déjame les platico, les tengo que contar. La Tupaya fue el primer grupo que tocó en Desvelados, 1992, julio, agosto, por ahí. Pero les tocó... ¡Ah! ¡Está bien frío el agua, güey! Les tocó precisamente tocar en el Estudio 2, porque un fin de semana antes nos había llovido bien cañón y se inundó el estudio de Televisa Monterrey. Se inundó fácil unos 35, 40 centímetros de agua. Y Liz Villarreal y yo tuvimos que conducir con los pantalones arremangados y descalzos. Y bien asustados porque subía el nivel del agua y teníamos los registros de luz y de la corriente ahí. En la pared con la mezcladora que están pegados. Así es, ahí estaba la mezcladora y todas las entradas de audio y de corriente. Y decíamos, ¡nos vamos a electrocutar! Y decía Clemente Martínez, gran productor y aparte fue director del área técnica de Televisa Monterrey. O sea, no hombre, no les pasa nada, ustedes conduzcan. Y traíamos los primeros inalámbricos de todo México haciendo las transmisiones en aquel entonces. Así es, excelente esa vez, con otros felices, pues Willy Salinas no se subió, ¿verdad? Pero que fue contigo ahí. ¿Con otra? ¿Era Willy? Sí, pero Mauri obviamente... Para acá, para que te vean ahí. Pero más con Mauri la alineación principal de toda la vida. Willy se integró con nosotros perfecto y estábamos en ese entonces haciendo eso, de cuenta que era con toda la pasión, porque pues, ya sabes que antes no había nada, no había redes, no había, absolutamente nada. Ustedes tocaron en Desvelados esa vez en el otro estudio, porque el estudio 1 estaba totalmente inundado. Y
cuando tocaron Desvelados ya tienen 8 meses tocando, ¿no? Sí, tocamos una canción de Pearl Jam en esa ocasión. Así pero es, también dijiste que estábamos ensayando en nuestra casa, no dijiste que era en... Esa vez no dijiste que era en el estudio. Ah, sí, cierto, ya me acordé, que era en vivo desde su casa. Sí, sí, dijiste que estaba... Para aparentar, ¿no? Sí, y en el estudio que estábamos realmente, pues no había gente, por la situación que comentas. Y realmente es motivante cuando hay gente, y se sentía raro, pero le echamos todas las ganas y todo el corazón. Sí. Oye, Roberto, ¿y cómo le hiciste para que lo dejaran salir del asilo a mi compadre para venir? No sé, güey. No sé, ahí traemos una bolsita ahí, el neceser, güey, con todos los ranitidinas. Y... No puedo sacarlo sin nada, güey. No te creas, José Luis. ¿A ti se te ocurrió ponerle la tupaya por un examen médico, no? Sí, Juan Ramón. Bueno, realmente tengo un compañero o ex compañero de primaria, secundaria. Él se decantó por la biología. Manuel Musquiz, un saludo. Y el papá es biólogo. Bueno, ya falleció el señor, pero se dio ahí en la casa de él. Estaban platicando un tema para examen y de ahí salió el tema la tupaya. Lo tocaron, lo escuché, me gustó. Me regresé, busqué al grupo y les dije, este es el nombre. Es como un ratoncito. Sí. ¿Por qué? ¿Es una ardillita? Todavía, de hecho, es un fósil viviente, ahorita existe en el Himalaya. ¿La tupaya? Tupaya, es como un marsupialito así raro, este vuelito. Ahí anda todavía. Lo bueno es que existe ardillita y este güey dice, es este tamaño. Te digo que todavía existe porque según es el origen del hombre, según la... Según Darwin. Pues ese, sí. Al primer mamífero. Sí. Darwin, ¿verdad? Pues puede ser, puede estar equivocado. Pero se me hace raro las comparaciones que tú dices, no, es una cosa así chiquita, ardillita, y tú dices, no, eso es este tamaño. Es un tejón, güey. ¿A cuál de las dos novias de Sage le creo? Es que ahí vienen las fotos en el arbolillo, no sabemos la rama de qué vuelo esté. Exacto, a lo mejor es una rama Sage y otra rama, pues, diferente. De pilotito. Sí. Muy bien, compadre. No, un abrazo, mi compadre, el piloto Jiménez. Oye, entonces así se quedó la tupaya. Pero tocaron juntos, ¿qué? ¿8, 10 años y luego, bye? Nomás tocamos. Dos o tres años, ¿no? Bueno, se deshizo el grupo en el 94. Yo tuve otra banda después, Corros de Malta, con Johnny, y cada quien se fue a diferentes alineaciones con otros grupos. Después con las víctimas del Doctor Cerebro, pues ya después regresamos ya mucho tiempo después, pero... Lo poquito que hicimos fue, ¿te acuerdas Memo Maradiaga? Sí, cómo no. Toda esa gente, ¿no? Que nos apoyó mucho, otros no tanto, pero Picando Piedra junto con toda la bola, la última, la otra, o sea, junto con Cuervos, de hecho, que era una banda que yo admiraba, y me tocó fortuna después decirle a Johnny y a Wee, que ay, calma, vamos a echarle, ya no estoy con estos cabrones y vamos a darle. ¿Y con quién estás tocando ahorita? Con todo mundo. Muy bien, mi echándole hueso. Y Mau, tú estabas en Argento, ¿no? Que también tocaste una vez. Sí, tocamos otra vez contigo. También estaba Roberto, pero... Sí. Yo grabé el Arge. ¿Qué tales? Muy bien. Y ahora ya se juntaron. Ya volviste a probar el aplauso. La gente les aplaudió un chorro. ¿Qué va a seguir para la tupaya? Ya nos están bautizando, está toda madre. Ya estamos del otro lado. Y ellos dijo, ¡achis! Se juntó la tupaya, va a llover. Y llovió. Estamos del otro lado ya con esto. Lo que pasa es que no sabemos si lo van a dejar salir otra vez. Sí, bueno, de aquí. Un pase muy especial. Un pase muy especial. No, y aparte con los 15 hijos que vinieron, está cañón. Sí. Ahí están apoyando, ahí. Toda la chaviza. De tanto trabajo ya no puedo... Bueno, de perdido ahorita ya es bien fácil grabar un demito igual y suban dos o tres rolas a Spotify. Hay unas dos o tres rolas que quedaron ahí pendientes, o sea, se quedó una base y armada, faltó la letra. Y igual y queremos hacer algo, ¿no? Seguir, que tenga algo más vida, ¿no? Este proyecto que la neta sí es para nosotros muy... Fue donde yo, bueno, personalmente yo supe lo que era... El trabajo disciplinado, un ensayo, lo que conlleva hacer el músico, ¿no? Fuera de otras, puedes decir, de otros trabajos, ¿no? Pero esto siempre es la pasión de uno. Muy bien, y ojalá que nunca se acabe, que nunca se acabe esta pasión. Nunca. ¿No? Gracias por la invitación. Después de 20 y tantos años, no sé, sí. Aquí estamos de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Compadre, ¿algo que quieres decir a toda la raza que nos ve? No, pues que sigan viendo tu programa, que sigan apoyando el rock regiomontano, ¿verdad? Y pues nos da mucho gusto volver a tocar. Un saludo a toda la gente que todavía nos sigue
se acuerda de nosotros todavía y le gusta la música. Muchas gracias. José Luis. ¿Cómo se te cayó la tarjeta del incendio? Ah, el incendio, güey. No, José, sí. De hecho, yo soy más grande que tú, güey, sí, pero la vida te ha tratado mal. Me ha tratado mal, mucho trabajo, la verdad. No, igual, Juan Ramón, agradecerte, invitar a toda la gente a que te siga. Es una plataforma que en su momento a nosotros nos ayudó mucho, y no se diga hoy día, y pues para los grupos emergentes, porque normalmente las cámaras van hacia los que ya están consolidados, entonces acérquense con Juan Ramón, acérquense a Desvelados. Gracias, compadre. Claro que sí, pues un gustazo. Yo nomás cierro con que un gustazo, estoy muy emocionado de estar aquí nuevamente en Desvelados. Te agradezco la invitación, Juan Ramón. Gracias, compadre. Muy agradecido. Muchas gracias. Igualmente. Como comentario extra, digo, que no sea un 4-0, ya que sea un 4-1 al reggaetón. Muy bien, muchas gracias. Pues vayan a tocar la última rola, Tupaya. Ahorita los alcanzo para hacer las caravanas. Gracias a la Tupaya y a toda la gente que se está conectando en el Twitter, Jessica Cantú, en el Facebook, a Rocío Alejandra Aguirre, a Liz To Go, a Miguel Ángel Salinas. ¿Qué onda con el DJ Pinol? Pinol toca aquí después de las tocadas de las bandas. Se queda After Hour Sessions de 10:30 a 11:30, 12. Está tocando aquí Pinol precisamente en la terraza cuando no llueve. Oye, y hace rato estábamos, ¿verdad? Que decíamos, no, hombre, tormenta eléctrica, no va a llover. Granizo y nada, no. Y de repente... Todo, no, hombre, ya nos andaba con toda la lluvia, pero bueno. Oye, luego pusimos los toldos y se caían, y poníamos los toldos y se caían, pero bueno, hay que seguirle. Nada más quiero recordarle, raza, Sultanes está en la gran final. Sultanes está en la gran final del béisbol mexicano. Los Sultanes de Monterrey están en la gran final. Hay que apoyar a la raza regia, Regio Power. Tenemos 5 gorras para la raza que las quiera en Facebook. Tengo 5 gorras para ti de Sultanes. Bien fácil. Son 3 preguntas. Bien fáciles. ¿Cuántos outs tiene que haber en el béisbol para cambiar de entrada? ¿Cuántos outs? Está bien fácil. 2. ¿Cómo se llama la mascota de los Sultanes? Y 3. ¿Cómo se llaman los parrilleros que están aquí con nosotros? Así de fácil, contesta en el mismo mensaje. ¿Cuántos outs se requieren de parte de un equipo, no de los dos, de un equipo para cambiar de entrada, suponiendo que van en la parte alta? 2. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cómo se llama la mascota de Sultanes? Y 3. La tercera pregunta es ¿cómo se llaman estos parrilleros? Y te ganas la gorra de los Sultanes. DJ Pinol, que te asomes, que hoy no vas a tocar, pero nomás que saludos. Bueno, saludos a toda la raza que está viendo Desvelados en vivo. Pues es que te me vas a electrocutar. Sí, sí, no, pero aquí lo esperamos cada miércoles. Ya estás. ¿Verdad? Gracias, mi DJ. DJ Pinol. Y un abrazo a mí, por supuesto. Muchas veces hemos aguantado la lluvia para probar la mejor carne asada y disfrutar del buen fútbol. Bueno, suerte mis Sultanes, vamos con todos Sultanes y nos despedimos de esta entrevista al carbón con más música y por supuesto bajaremos a hacer las caravanas con la Tupaya. Adelante. Yo.
sin velar. Agárrate a mi vida, hagamos el ritual. Acércate a mí un poco, yo soy la palabra eterna. Platícame de tus sueños, el genio confía en ti. ¿Qué tienes? Gracias. Vénganse para las caravanas, por favor. Fuerte el aplauso para la Tupaya grandote, que se escuche. No se pierdan el próximo miércoles, cóctel y todas las bandas que vamos a tener van a estar presentes. Felicidades a los ganadores de Facebook. Nomás para confirmarles, las respuestas correctas eran tres outs, Perro Sultán y Mamalones Grill. Mamalones Grill, gracias a nuestros amigos de Tecate por las gorras de Sultanes. Muchísimas gracias. Y felicidades a los que sí nos estaban siguiendo en Facebook. Gracias, que sí la estaban viendo y se ganaron las gorras de Sultanes. Gracias, nos despedimos de la Tupaya. Pierna derecha cruza la pierna izquierda y todo el mundo grita. Un poquito más fuerte si quieren, ¿eh? Pierna, gracias a mi Willy Salinas, que no quiso subir allá al asador, que se iba a mojar. Te dije que subieras a la entrevista al carbón, güey. No, te valgo madre, no soy nadie para ti. No te intereso, después de todo lo que hemos vivido. Vente, súbete, súbete, Willy, vente, vente. Pierna derecha, cruza pierna izquierda y todo el mundo dice, caravana número 2. Willy Salinas, primer guitarrista, gracias, muchas gracias, Mauri, José Luis, muchísimas gracias, mi Ruli, Roberto y mi Willy, las dos piernas juntas, caravana número 3, y todo el mundo de espaldas, como se la robamos a los Rolling Stones, caravana número 4. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos el próximo miércoles con cóctel, viene Crazy Lazy y muchas cosas más, y no te duermas, siempre sigue viendo. A ver, yo creo que le sale más fuerte, me ayudan, ¿eh? Y no se duerman, siempre sigan viendo. ¡Desvelados!